Estoy que no llego. He estado estudiando el examen 2 meses y creo que no lo llevo bien. ¿Cuánto dices? 2 meses. ¿Qué examen? A ver, mañana día 12 tenemos examen de inglés. Ya sabéis, el que nos puso la pelos. Las estadísticas dicen que 1 de cada 3 alumnos no aprueban los exámenes parciales. Esa soy yo. ¿Qué pasa, Florecillas? Tú saqué con la camustia. ¿Qué llevas allí? Aquí tengo el mismísimo examen de inglés de la pelos. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo lo has conseguido? Nada, he cogido las llaves de la mujer de la limpieza y me he colado en un descanso. Si lo queréis es vuestro por 5 pavos. A mí me interesa mucho. 5 pavos. Pues eso, que se lo he robado. Pero dame el examen. 5 euros. Seguro que no lo queréis. Mirad que es el final. Pero dámelo. 5 euros. Toma. Pues al final Zaragoza se ha salvado, ¿no? Los últimos serán los primeros. ¿Cómo estamos? Bien. No, si no me contaba. Bueno, ¿qué? ¿Habéis estudiado? Pues se ha acabado el tiempo, ¿no? No habéis estudiado, ¿verdad? Se ve que se puso ofrecida y os visteis obligados. ¿Qué? Nada, nada. El día 12 a las 1:15 Yamila robó el examen final del despacho de la pelos y lo está vendiendo. ¿Qué? ¿Tienes el examen de la pelos? ¿Cómo lo conseguiste? A ver, ¿qué queréis? El examen de la pelos. A ver, pumpetos, de uno en uno y formarme una fila aquí, que son 5 euros, ¿eh? A ver si estudiáis más para la próxima. Encima me dice que le da igual, que se la suda. ¿Qué son la pera, eh? Tranquilo, no. ¿Vosotros qué hacéis aquí? Nada. Venga, ya chico, es hora, ¿eh? Que no se vuelve a repetir. Venga, chicos, hasta luego. Que no, que es que es de amonestación. Que además, no ha sido para tanto, que no le hizo nada. Tío, es que estoy harto ya, ¿eh? Todos los días la misma historia. Estoy más quemado que la moto un hippie ya. Bueno, pero tómatelo con tranquilidad. ¿Pero que no, tranquilidad? Las cosas tranquilamente van a mejor. No. Voy a pedir el traslado, lo tengo muy pensado ya. ¿Y dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No sé, donde me manden. Bueno, tú piensa que aquí se está tranquilo y que no pasa nada. Además, la pelos no me hace ni caso. Es que ya sabes que es un poquito especial, pero... Ya, pero es que para sufrir me voy. Ay, va, si solo resultado del examen de no me había dado cuenta. No conseguía ninguna pregunta con las que nos dijo Yamira, ¿eh? Ya te digo, nos metió bien cruzado. A ver, pero a ver quién le dice algo. Sabes, solo resultado del examen de la pues nada, 1-0. Hala, 1-0, el número más bonito. A ver. O sea, ¿solo un 8? ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa? ¿Otra vez dentro de mi grupo? Venga, fuera de aquí. A ver si estudiáis más para la próxima. También puede ser, mira, gira vos. ¿Tú qué haces con eso? ¿Eso no era del andaluz? Sí, pero me lo ha dado. Le han devuelto a Sevilla porque no sabía hablar español. Vaya fauna. Menudo instituto. ¡Vamos!
Transilvania tiene un color especial. Hola, buenas, Robbie, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Quieres tomar algo? No, estoy serio. Bueno, no, hoy es el cumpleaños de la señorita Gutiérrez, no sé si lo sabías. ¿De la pelis? ¡Shhh! No digas eso. Bueno, intenta acordarte de felicitarla, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. ¿Qué bebes? Zumo de coliflor con alcachofa y unas gotitas de ricimo. ¿Quieres? No, no, luego tengo que pintar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Queréis tomar algo? No, no. Una cosa, hoy es el cumpleaños de la señorita Gutiérrez. ¿La pelos? Oye, por favor, no le digáis eso. Oye, intentar acordaros de felicitarla, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, hasta luego. Adiós. Bueno, me voy a pintar. ¿Y tú? Te acompaño en el sentimiento. Este chico lo que necesita es un martillazo. ¿Qué ha pasado? Es el cumple de la Reus. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bien, ahora mejor. ¿Os invito a algo? No. Oye, una cosa. Hoy es el cumpleaños de la señorita Gutiérrez. ¿La pelos? Hombre, no le digáis eso, pobre. Oye, acordaros de felicitarla, que le haré mucha ilusión. Por ti, lo que sea. Bueno, chicas, sois las mejores. ¡Hasta luego! Adiós. Sácame un colacao, florecilla. Trae para acá. Hoy es el cumpleaños de la pelos. ¿Y a mí qué? ¿Qué hacéis aquí? Muchas felicidades, señorita Gutiérrez. Que tenga usted un buen día. Yo lo flipo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Pues eso no es lo que se dice por ahí. A ver, sorpréndeme. Pues que la empanada y el gótico se han metido en un lío. Han copiado un examen y los han castigado. Me lo han dicho en el recreo. ¿Qué me dices? Mi hija es muerta. ¿Te has enterado? Sí, sí, los juegos olímpicos se han trasladado a Torrero. Vaya, Juna, escúchame. Al gótico y a la empanada les han castigado sin recreo por copiar un examen. Menudo lío, tía. Vaya, con los paraditos que parecían. ¿Has oído? La empanada y el dinero se han liado en el recreo y les han castigado suspendiéndoles el examen. ¡Qué barbaridad! ¿Te has enterado? Sí, en Zaragoza se ha clasificado a la Champions. Hombres, María y el gótico se han liado en el recreo y les han castigado suspendiéndoles el examen. Pues vaya a tener a gusto. ¿Quién? ¿Ella o él? Sí, se puede. Sí, se puede. Sácame algo. Sácame un
cuéntame algo o se nota abofeteo. Se dice abofeteo. ¿Y a ti qué más te da? Al gótico y a la empanada los han castigado sin mirar si les han puesto un examen en el recreo. Joder, qué suerte lleva. Ese pavo está muy rico. Venga, fuera de aquí. Cause I'm a-